Buenos días, de Ecomundo, ojalá 4RD. Las bolsas terminaron la semana pasada, el viernes, en una caída, tanto en Estados Unidos como en Europa, ante una situación que se preveía, sobre todo, que pese al dato presentado de la reducción de la tasa de desempleo. Sin embargo, la cantidad de empleo generado disminuyó. Si nosotros vemos esta gráfica que está acá, nosotros podemos ver cómo la tasa de desempleo ha disminuido en términos de 9.9% en el 2009 hasta 5.1% en el 2015. Fíjense cómo va hacia arriba el desempleo 2008, 2009, 2010, 2011 y comienza a descender. Pese a que hubo una recuperación de la economía, sin embargo, la, el nivel de, de desempleo se mantuvo alto, luego comenzó a disminuir. Ahora, si nosotros vemos estos cuadros que están aquí, de, que aparecen en, en pantalla, vamos a verlos, nosotros podemos ver las... La contratación del personal. Podemos ver en, en, en el nivel de la izquierda, en esa gráfica, las nóminas no agrícolas, como cambio mensual. Y nosotros vemos, por ejemplo, toda esa parte que está debajo de la línea, eh, manchada en gris, sombreada en gris, cómo está por debajo de la línea y cómo comienza a recuperarse. Es cambio mensual y comienza a recuperarse hacia arriba. La que está al lado es el salario por hora promedio para empleados privados, que también comienza a recuperarse. Miren la trama que es el periodo de recesión 2008-2009 y miren cómo comienza a recuperarse. Al lado está la tasa de desempleo. Esa tasa de desempleo 2008-2009 en la trama está ya, está hacia arriba y comienza a disminuir. Y por último está el porcentaje de personas desempleadas de acuerdo al número de semanas. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es lo siguiente. Se esperaba que hubiera una recuperación absoluta de 217 mil empleos nuevos. Sin embargo, solo se registraron 173 mil. Y este es el aspecto fundamental que plantea la situación de preocupación de las bolsas. Al mismo tiempo, en el sector manufacturero se redujeron en 17.000 puestos de trabajo y por otro lado, en el sector de automóviles 5.400 y en el sector de minería 9.000. Estos datos fueron los que preocuparon a las bolsas y que están llevando a la preocupación del alza de los tipos de interés de la FED en la reunión del 18 y 19. En el fin de semana también se produjeron tres reuniones importantes. La reunión del G20 en Ankara, en la capital de Turquía, donde el eje principal estuvo sobre China. Y el problema fundamental de cómo evitar una guerra de divisas que pudiese tener muchos perdedores y pocos ganadores. Al mismo tiempo el mensaje a la Fed del de cuidado en términos a los tipos de interés. Por otro lado, hubo la reunión de los estados caribeños de Petrocaribe. Y es un hecho interesante, ahí se reunieron en Jamaica el, todos los países que originalmente conformaron el 2005 el acuerdo. Aquí están los BRICS, primero en la reunión de Ankara se reunieron los BRICS y los BRICS anunciaron ya que el banco, que es un fondo monetario alternativo, está ya operando, va a estar operativo ya. Con un eh, presupuesto de 100 mil millones de dólares, de los cuales China presenta un aporte de 41 mil millones, y Rusia, India y Brasil, 18 mil millones cada uno, y Sudáfrica 5 mil millones de dólares cada uno. Este es un aspecto importante porque había sido formado hace varios años, después de un nivel de operatividad, ya está operando. Por otro lado está la reunión de Petrocaribe en Jamaica. Y este acuerdo que ha sido muy importante porque ha logrado financiar las compras de petróleo para un grupo de países pequeños. En el 2005 habían 14 naciones, hoy hay 17. Esto permite que los países puedan obtener el petróleo con un precio muy barato y un financiamiento a 17 años a tasas muy módicas. Pero hay un hecho muy relevante en torno a guerra de divisas que vamos a comentar. Y es como Latinoamérica, Latinoamérica se ha hecho más fuerte en términos del impacto de la depreciación del dólar. Como hemos visto, las monedas latinoamericanas y de los países emergentes se han depreciado. Si nosotros vemos qué es lo que ha ocurrido con las monedas, nosotros nos damos cuenta que ha habido una devaluación en todas las monedas y que esa devaluación indiscutiblemente ha hecho que estos mercados se vean en situaciones difíciles tanto para exportar como para importar. Pero será mañana cuando vamos a analizar esta importante gráfica que muestra cómo América Latina y sus monedas son menos frágiles, porque cada vez más han diversificado sus fuentes de endeudamiento y se están endeudando en moneda local mucho menos de lo que se endeudaban en la década del 1990, pero será hasta mañana cuando vuelva Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.